Bueno, y en más noticias le cuento que el presidente del COENA, Gustavo López Davidson, desmintió su supuesta renuncia a la dirección del partido Arena. En las redes sociales circuló la supuesta renuncia de Gustavo López Davidson del COENA. Sin embargo, minutos después, fue el mismo político que desmintió esa información. Y la realidad es de que de ninguna forma nadie me ha pedido a mí la renuncia. Es sencillamente, como decimos en salvadoreño, un chambre. El presidente del COENA aprovechó para brindar su apoyo al diputado Norman Quijano, quien podría ser investigado por una supuesta reunión que tuvo con pandilleros cuando fue candidato presidencial. Por supuesto que apoyamos al doctor Quijano y lo que nosotros queremos es de que de una manera la Asamblea Legislativa pueda hacer llegar también a la Fiscalía las pruebas correspondientes, que se vean los videos, que se vea toda la información, y tengo la confianza que todos vamos a salir bien. También el diputado Rodrigo Ávila mostró su respaldo a Norman Quijano. El tema ha sido analizado en la fracción. Verdaderamente creo que sí, el doctor Quijano es una persona que tiene una trayectoria y que se ha distinguido por su trabajo honesto, ha sido una persona trabajadora como político, él siempre ha sido muy franco. Sin embargo, la diputada Felisa Cristales sí está dispuesta a dar su voto para el desafuero de Norman Quijano. Como partido debemos estar prestos a declarar y a aclarar en tribunales competentes, que no es la Asamblea Legislativa. Yo quiero dejar claro, la Asamblea Legislativa no es el tribunal competente para defender ni demostrar inocencia. La inocencia se comprueba en los tribunales. En la Asamblea Legislativa se podría juramentar una comisión especial para analizar el desafuero de Quijano. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.